Va saliendo ahora Boca con José Mandayo, toca ahora para Matías Usó, se engancha al medio, está el primero, jugó ahora con gol, 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 gol. Por la izquierda, muy buena jugada personal de Matías Usó, lo buscó por el segundo palo, entró solo Godoy, gana Boca 1-0 River. Desde Mandayo, Usó, Godoy dieron una lección de simplicidad en el fútbol. Grandes equipos, también quedó ahí Independiente. Va a venir el remate, el tiro libre le va a pegar Wilge. ¡Gol! ¡Gol de River! Fernando Wilgen de tiro libre, impresionante zurdazo, se transformó en una bala, el remate no la pudo detener Mandayo, que apenas alcanzó a tocarla, la pelota besó la red y River ahora le empata 1-1 a Boca. No fue un disparo, fue un intento de homicidio, realmente le dobló la... Recupera Brito para Wilgen, se viene Brito, ahora cruza la mitad de cancha, busca el remate, ¡gol! 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 ¡De River! El Coco Brito sorprendió con un remate de larga distancia. José Mandayo lo atrapó, lo agarró de sorpresa el remate. Y ahí está festejando la gente de River. Subió la escalera de la tribuna. La escalera a la gloria de River. La escalera que lo lleva al título. La escalera que le permite ganar la Copa Benito Pujol. Gana River, ganó River con gol de el Coco Brito, 2-1 Boca.